Hola amigos, welcome to my channel. El día de hoy utilizaré a la Capitana Marvel en la batalla de alianza del día de hoy. Prometo que si no le das like al video, ella nunca te amará. Pucha que es de. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy, como escucharon a mi novia, vamos a probar la batalla de alianza el día de hoy de detonación. De detonación, oíme. La de universal. Tengo que jugar primero la de detonación. Entonces, pues vamos a darle. Lo más seguro es que yo les dé un corte con esta. La termine y comenzamos la de universal porque se me olvidó jugar batalla de alianza antes de empezar el video porque soy muy sexy. ¡Drago! Ok. Ya estamos aquí, capturando los momentos más felices, capturando, perfecto. Ahora, el momento de darle duro. También es cierto, en el directo del día de ayer cancelaba también el tier 3. Lo siento, fanáticos de que no cancela habilidades. Tengo que decirles que la cancelé. Ayer en el directo lo cancelé, lo volví a ver resubido y pues si cancelaba la habilidad. Sorry, ok, aquí te dan silencio. A ver, ahora de verdad no me voy a mover hasta que terminen los meteoritos. Ahí va, ya estoy más consciente de eso. Es que con le cuesta, o sea, es que aún así le cuesta un poco a la capitana hacer algo de daño, Vamos a ver cuánto logro hacer sin el liderazgo de potencia. El mejor que hay ahorita es el de Hyperion, pero no sé si es necesario tener el uniforme. Eso sí, no sabría de comentarles. No me acuerdo si el uniforme le mejoraba el liderazgo. Creo que sí se lo mejoraba. Ahí están los meteoritos que nunca dejo caer. Pues así que digan que hace mucho daño y que ayudan, pues la verdad es que no es mucho, Vamos a ver cuánto logro hacer. Me pasaron hace rato una captura que hicieron 800.000 puntos. Quiero ver si logro acercarme a esos 800.000 puntos. Porque pues sí, la Capitana Marvel como que le cuesta hacer daño. Esto es pucha que set, pero bueno, don't worry, be happy, tiramos el rayo. Es que aparte es que ese, como que ese rayo nomás es de pura animación porque no hace nada, o sea, ese rayo es de pura animación porque yo no veo que haga algo de daño. Igual, y si hace daño me fijo tarde, puede ser. Vamos. Llevamos ya casi medio millón de puntos. Y si se preguntan por qué es video y no directo, pues la verdad, se me hizo un poco más práctico el día de hoy hacer pues video. Hay veces que prefiero hacer un directo, hay veces que prefiero simplemente hacer un video porque así puedo grabarlo, lo edito otro día y pues yo puedo hacer directo de otro juego o jugar simplemente sin hacer directos. Que ahí se hace como que algo de daño, pero como que hace poquito daño. De hecho hace más daño la explosión, o sea cuando caes con el meteorito, que el mismo rayo que avienta la tierra. Entonces, pobrecita la Capitana Marvel, Ojalá le den un buff, porque sí le hace falta un buff. Y no nos quieran meter el uniforme hasta end of game, porque eso sí sería defraudarnos. Imagínate que la mejoran, pero hasta end of game. No, no sería correcto. No sería correcto, mi amigo. Nos quedan 21 segundos, ya casi llegamos a 800.000 puntos. Vamos a ver si logramos llegar. Luego voy a preguntar en la alianza cuánto hacen con la capitana el día de hoy y con qué equipo. Lo más seguro es que me digan que usaron a Hyperion de líder. Yo, pues como no lo tengo, pues... Lástima. Don't worry, be happy. Vamos a ver si le pega el tier 3. Vamos, vamos, tírale. No. Ok. 832.000 puntos. Vamos a cambiarle a singularidad por liderazgo. Vamos a ver cuántos puntos hacemos. Así que acompáñenme. La verdad, yo no es que les diga que dejen un like, pero es que sí lo digo. Así que si dejan un like y comentan y se suscriben para más videos de Marvel Future Fight, con mucho gusto puedo seguir subiendo este juego. Y si no lo hacen, pues lo dejo de subir. Ok, si está haciendo menos daño con liderazgo de Medusa, yo le siento que está haciendo menos daño. Igual estoy loco y está haciendo más daño. Que igual puede ser, Igual puede ser que está haciendo más daño y yo pienso que está haciendo menos daño. Ya lo veremos, ya lo veré ya que lo esté editando. Pero pues ahora sí, en donde nos vamos a dar cuenta es en...
En la puntuación final que vamos a tener después de esta batalla, vamos a ver cuánto mejoró o cuántos puntos más sacó, cuántos puntos sacó menos. Qué bien me explico, de verdad. Yo creo que cualquier persona en este momento me entendió a la perfección lo que quise decir. ¿De verdad, dragón? Sí, de verdad. Según yo, utilicé la habilidad del tier 3 porque estaba el obelisco activado, pero me di cuenta que como que se apagó el obelisco. No le dieron ganas de seguir funcionando. Y aquí pues vamos por esta chusma, chusma, diría el Kiko. Dale, 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 dale. Échele ganitas, mis Capitana Marvelilla. Vamos ahí el tier 3. Rayazo, épico, puñetazo, Focal Punch. ¡Pum! Córrelo un poco para que caigan los meteoros que son súper útiles. Ahí estamos. Con esa tremenda ayuda. Fíjense, le querían copiar ahí al Thanos, ¿eh? Como que algo me quiere decir que en ese golpe le querían copiar al Thanos. O nos están dando. Uf, esto que voy a decir posiblemente a nadie le guste. O nos están dando un spoiler. Ya ven que Thanos también tira meteoros. Nos estarán dando un spoiler de que la Capitana Marvel va a tirar un planeta a la Tierra. Ojalá y no, de verdad. Ojalá y yo no tuviera que haber creado un spoiler en un video. Espero que este video lo vean antes de que salga la película para que saquen sus teorías en los comentarios. No, no. Es decir, no saquen teorías de nada en los comentarios, por favor. Sé que le cancelé la habilidad, lo sé, soy muy consciente de eso, pero pues no creo que me fuera a ayudar mucho. Si estoy haciendo menos daño como están dándose cuenta, sirve más tener la potencia de singularidad que el liderazgo de Medusa. Y después vamos a probarlo con Ghost Panther y con Ghost Rider, que me da todos los ataques. Supongo que debería ser también menos puntaje porque pues, la Capitana Marvel es ataque de energía. Pero pues también lo vamos a intentar. Nomás para que nadie se quede con la duda. Y pues sí, la Capitana Marvel sin el CTP de Ira no es nada sobresaliente en Batalla de Alianza. En donde es súper sobresaliente es en duelos dimensionales. Ahí sí le da baje a cualquier parguelita que quiera darle duro contra el muro. Pero pues no hicimos mucho puntaje. O sea, fueron 130 mil puntos de diferencia, más o menos. Ahora, pues ponemos la última parte y pues ya. Ok, estamos de regreso. Último intento de la batalla de Alianza. Vamos a ver qué sale de aquí. Me estaba fijando si tenía el perfil correcto para grabar. Luego vaya a ser que esté grabando con el perfil incorrecto que ya me ha pasado más de una ocasión. Y pues vamos a ver cuánto puntaje hacemos con este equipo, con todos los ataques en vez de ataque de energía. A ver si hay alguna diferencia notable. O quedamos muy similar al anterior. O sobrepasamos los límites de lo gracioso. Creo que está haciendo menos puntos. Ahorita apenas llevo 100.000 puntos. Creo que ya con los otros dos ya había pasado los. Oh, le cancelé la habilidad, perdónenme. Pero creo que se la cancelé en el momento indicado porque le seguía haciendo daño. Leave your like El and Meteoro Speed subscribe or Racer. Ricardo will appear in your house and he will dance 150 mil revisit. puntos. Ahí estamos, 150 mil puntos. Vamos allá. Dale duro, dale duro. Ea, ea, ea. Dale duro, ea, ea, ea. Ojo, sí me pegó. Para los que Y no se este entienden vato. inglés, deja tu like Este y vato suscríbete o me Ricardo aparecerá en tu pescó. casa y te Y yo bailará quise que reggaeton. me pescara. Les canto aquí una rolita romántica para que se la dediquen a todas sus novias. O a sus novios también. Le quería picar el dedo, pero terminé dándole un beso. Música romántica 2019. Bueno, este es un fragmento de la canción que apenas estoy inventando. Espero que les haya gustado. Si les gustó, pueden dejar en los comentarios que quieren más rolitas del Gon. Y pues luego me invento otra así de extensa y de buena onda. Porque yo creo que se puede volver un hitazo en Spotify y en esta otra. Y en YouTube, un video de mi canción viral. Yo creo que sí, ¿eh? Sí es factible, sí es factible. Ah, pero bueno. Ahí vamos, 500.000. Nos quedan todavía 300.000 puntos para ver si procede o no procedus. Es que el tier 3 no se le activó el obelisco, qué mala onda. Yo pensaba que se iba a activar. Ay, se activa justo cuando cae al suelo esta. ¿Esto de qué me sirve, amigo mío?
¿De qué me sirve, guachinango mío? Así le puedes decir a tu novio, guachinango. Y si es mujer, pues le dices guachinanga. ¿Y por qué? Porque ya ven que las parejas siempre se ponen apodos, ¿no? Pero le puedes decir, ¿qué hubo la cara de guachinango? ¿Cómo estás? Te quiero. Le das un beso. Porque los besos son bonitos. Otra vez se metió. Es que es lo malo del personaje. Que tiene una protección muy mediocre. Y no, creo que estamos haciendo inclusive hasta menos puntaje que hace rato. A ver, ya 700 mil. No me acuerdo cuándo hicimos la segunda vez, pero yo creo que el mejor equipo para la capitana, sin Hyperion, ha de ser el primero que utilicé. Singularity, Singularity. Pues creo que hicimos un poquito más, ¿eh? Hicimos un poquito más. No, de hecho sí, hicimos más que con el Medusa. Hicimos más que con Medusa. Casi alcanzamos la meta, ¿eh? Voy a volver a jugar como la primera. A ver si logro hacer la misma puntuación o algo más, pero pues a ver qué pasa. Igual si quieren recomendarme alguna secuencia para la Capitana Marvel, pero pues yo creo que estoy usando la secuencia más adecuada, déjenla en los comentarios y yo se las voy a agradecer. Igual también dejen sus puntajes en Batalla de Alianza con la Capitana Marvel el día de hoy, que es el día universal. A ver cuánto puntaje logran hacer ustedes. Nomás de pura curiosidad, para saber a qué nivel de los suscriptores estoy. Porque hay suscriptores que la verdad tienen muy buena cuenta y sí se la rifan. Vámonos, Capitana. Despliega, despliega, vuela, vuela, vuela. Puñetazo en toda la duela. Es que tarda mucho con la animación, ¿sabes? Entonces por eso como que me desespero y cancelo los meteoritos. Entonces lo que pasa, que como cae al suelo y media hora después se le ocurre atacar, pues a mí se me olvida que tiene otra animación, ¿sabes? No creo ser a la única persona que le pase, ni tampoco a la primera que le pasó. Pero lo importante aquí es que la bestia huele a pescado marinado y que le vamos a dar otro ataque del tier 3. Es que miren, tarda muchísimo la animación, ¿eh? Si tienes el obelisco un poco empezado, pues ya no te sirve tanto el efecto del obelisco, porque sí tarda mucho la animación. Eso también podría ser un efecto negativo en el personaje, por si no se habían dado cuenta. El obelisco no se queda quieto, o sea, no se paraliza mientras está haciendo la animación. Y la animación sí tarda unos cuantos segundos. Entonces, también es otro punto a tener en cuenta sobre la capitana. Esperando a que Nurmurbil prefiera mejorarla pronto, por favor. Ven, aquí sigue. Aquí mientras no hace nada de daño, el obelisco sigue moviéndose y obviamente ya que caen los hijos de Thanos del cielo, pues hace menos daño. Vamos a ver si logro alcanzar mi puntuación otra vez. Igual tuve suerte hace rato y me salió una buena partida. Pero pues si tenemos el mismo equipo y según yo estoy jugando de la misma manera, pues debería de lograr la misma... ¿Cómo se llama? La misma puntuación. A ver si sí es cierto. Nos quedan 200.000 puntos. Justamente 200.000 desde ahorita. Nos quedan 50 segundos en el marcador. A ver qué se puede cocinar para llevar cocina económica. Tu cara en el sartén. Si no te gusta, te van a quemar la cara. No, ya no, qué tontería estoy diciendo. Creo que me estoy emocionando de más. Aquí en plan jugando Chudulan. O sea, ¿se dieron cuenta que me congelaron? Mientras que yo ya ni estaba en el mapa. O sea, qué pedo en Marvel, ¿eh? O sea, ni siquiera es el tier 3. Te protege bien, o sea. Porque el tier 3, o sea, ¿vieron? O sea, me dejó desprotegido. Me logró congelar el vato este. Eso no es muy bonito, ¿eh? No, este es el mejor equipo, ¿eh? Logré abatir mi récord. Lo abatimos. Le dimos duro contra el membrillo. Y lo barrimos bien, ¿eh? Lo barrimos bien. Igual si hubiera utilizado ahí la habilidad del tier 3, hubiera hecho más puntos. Casi 900.000 puntos, estuvo bastante bien. Logré mejorar mi récord. Y pues bueno, yo creo que si vuelvo a jugar o le mejoro un Uru o algo así, voy a hacer más daño. Pero bueno, esa es mi marca. 887.432 puntos. Dejen su marca del día de hoy con la Capitana Marvel para todos aquellos que lo tengan. Pues nada, me despido. Adiosillo. Cara de pillos. Fin de la transmisión.